Hola a todos y todas, hoy os traigo los unboxings del mes de mayo. Bueno, me ha llegado este paquetito. Creo que sé qué es, pero no voy a decir nada por si me equivoco, ya que no le conozco el remitente, por así decirlo. Entonces vamos a abrirlo y a ver qué nos trae. Perdón por el ruido. Ya sabéis que yo para abrir paquetes no soy muy buena precisamente. Vamos a ver, viene así envuelto. Ah, vale, ya sé de qué es. Es del Correo Rebelde, que si os acordáis, creo que ya subí el unboxing de la caja de abril. Me había llegado un espejo roto. Y bueno, pues aquí me lo han enviado. De nuevo, sin romper. Y además súper protegido. Es verlo ahí, que es como un dragón. Aquí veis, ha llegado esta vez en perfectas condiciones. Decir que el trato de Correo Rebelde es súper ideal. De verdad, si queréis alguna cajita literaria, para mí esta es una de las mejores y os la recomiendo totalmente. Bueno, aquí os traigo otro unboxing que es de una autora, de Cariádiz Ferrer, que había sacado la primera parte del año pasado, si no recuerdo mal, de 7 días para Marte. Y ahora sacó la segunda parte. Y se ofreció a enviarlo y yo pues acepté. Y bueno, creo que es solo eso. Sí, aquí está la segunda parte, que es 20 días. Ahí podéis ver de Cariádiz Ferrer. Es autoeditado, si no me equivoco. Sí. Aquí está, es una primera edición. Y bueno, pues estoy deseando leerme esta segunda parte, que además parece que es fácil de leer. Y dice, ya conocimos a Kiara, ahora sabremos cómo continúa su vida después de los eventos de ese acontecido otoño en Barcelona y de su nueva vida en Los Ángeles como la socia de una empresa de comunicación de las más conocidas estrellas del espectáculo. ¿Podrá conseguir la nueva vida en paz que tanto anhela? Me ha llegado una cartita de Reina Lectora con unas cosas, creo que era por haber comprado el libro de Oasis 3 en papel, creo que sí, que era ese. Si no recuerdo mal, si no lo dejaré aquí abajo corrigiéndolo. Y bueno, me mandó varias casitas. Por una parte está Gominola. Me mandó varias. Me mandó un escalofrío de cola que me encanta. Hace años que no lo comía. Esta otra Gominola. Y en este caramelo. Se lo pongo en este orden mejor. Me mandó varios marcapáginas. De Editorial Círculo Rojo, para publicar un libro. También este libro. Este otro. Este por aquí también, me mandó varios. Los Nietos de Dios. También tenemos este de Soñemos un Mundo Nuevo, que este trae también por detrás esto. Luego tenemos también de La Leyenda de los Cielos, El Legado de los Dioses, de Ismael Contreras. Y luego tenemos este otro, que es de una feria municipal del libro, y que por detrás trae esa cita. También me hizo llegar una notita. Sí, y luego trae por detrás, como sé que eres una lectora empedernida, no he dudado en regalarte este e-book. Para que te descargues un nuevo libro, Carcelero de Almas. Yo lo leí y me gustó mucho. Ya me contarás, disfruta de tu premio. Y bueno, es sobre este. Tengo que mirarlo porque no sé cómo se hace exactamente. Vamos a abrirlo. Ni sabía que existían estas cosas. Sí, además viene firmado. Y bueno, dice que incluye el PDF de Puffy el Movie, con estas del book trailer, pasajes descartados, micro relatos y bueno, un código para realizarlo. Y también me envió esto, que es de Limón y Mora, un libro que podemos leer el primer capítulo. Bueno, he recibido otro paquetito, que este es de una autora, en el que estamos haciendo una lectura conjunta con Reina Lectora. Y bueno, si comprabas el libro en papel, que era el de Talios 1,
Te enviaban otro de la misma autora en físico. Y bueno, me ha llegado que la autora es Sandra Cardena. Y bueno, me ha enviado un montón de cositas, estoy viendo aquí. Sí. Lo primero, la tarjeta para que podáis ver la autora, Sandra Adrián, escritora de fantasía. Y aquí podéis ver todos los sitios donde la podéis encontrar. Bueno, también me ha enviado un marcapáginas del libro que estamos leyendo, que es Talios 1, el elegido de Morgael. Veréis que todavía no he hecho unboxing de ello ni nada, porque todavía estoy pendiente de que me llegue un papel. Pero bueno, este marcapáginas. Una lámina también de estos globos. Y viene por detrás firmado. Y luego me ha venido también un relato, por así decirlo, que viene así de bien envuelto y viene con una cartita. Da hasta pena abrirlo, la verdad. A ver si soy. A ver, porque vamos a ver primero la cartita que viene así. A ver qué dice. Me dice: querida Monse, gracias por apoyarme con Talios. Espero que te guste su historia y llegues con él hasta el final. También espero que te guste este relato. Celian. Celian es muy importante para mí. Y Morfael, creo que dice. Bueno, es mi dios favorito. Me encanta el fuego. Ahora toca disfrutar de su lectura. Un abrazo. La carta. Y bueno, el libro es este, que es El origen del inframundo, de Sandra Adrián, que es así, os dejo la contraportada. Y bueno, creo que venía firmado porque me preguntó. Sí, viene firmado. Y dice: para Monse, con cariño, espero que disfrutes de este relato corto que con tanta ilusión he escrito. La magia solo existe si crees en ella. Un beso. Y bueno, tiene muy buena pinta. Bueno, os voy a enseñar también unos marcapáginas que me han llegado de un sorteo que gané hace como 5 meses, me han llegado ahora. Y bueno, son varios marcapáginas. Por una parte me han llegado tres de Mega Ediciones, que son los tres iguales. También en el mismo pack me llegó este, de Estefanía Jiménez, que además viene firmado, del libro Hecho en el Cielo. Y por detrás es así. Como veis, es el segundo premio de novela romántica Kiwi La. También me llegó este de Amor y Palabras, de Monse, que es quien me lo envió. Perdón. Y ahí podéis ver todas las formas de contactarla. También este marcapáginas de Lisi Quintas, del libro Mi Vigilante de la Noche, que es igual por detrás, pero viene firmado. También este otro de Editorial Hidra, que es de Crueles, así por esta parte. Y por último, este que dice que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta, que es de André Maurois, de Sant Jordi de este año, y es así por detrás. Y luego también me ha llegado un libro de un autor que todavía no lo he abierto, que es de Adrián López. Y bueno, voy a abrirlo porque es que me puse en contacto con el autor y decidió enviarme el libro para leerlo. Así que aquí viene. Es La historia de una bruja, de Adrián López Castaño, de Círculo Rojo. Es un libro que me llamó muchísimo la atención ya solo por el título y luego también por el argumento, que dice: con 14 años mi madre me llevó en mitad de la noche a casa de mis tíos en el pueblo vecino. Tras 2 años, la entrega de una carta me llevó a fugarme y refugiarme en casa de una amiga, una anciana llamada Ellie. Ella me enseñó todo lo que sé, alimentó a mi sed de venganza y me convirtió en lo que ahora soy, una bruja. Y bueno, estoy deseando leerlo. Además, viene firmado por el autor, que dice: con mucho afecto para Monse, te deseo mucha suerte acompañada con la hechicería que encierran estas páginas. Y viene con un marcapáginas, así que me ha encantado. Muchísimas gracias a Adrián, que me lo ha enviado.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de los unboxings del mes de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.